Muy buenos días a todos. Antes de comenzar la reflexión sobre la palabra de Dios, quería compartir con vosotros una muy buena noticia, y es que pues tenemos un pequeño miembro más en la Iglesia Unida. Ha nacido Kenia, la niña de Ruth y de Israel. Un fuerte aplauso. Hasta ahora estas son las únicas noticias que tenemos. No sabemos, creemos que todo ha ido bien, pero no tenemos ni peso ni cuánto ha medido. Pero bueno, iremos informando próximamente. Los que me conocéis, los que me hayáis escuchado predicar alguna vez, bueno, sabéis que me gusta traer todo anotado para no quedarme nada en el tintero, ¿vale? Así que veo que estáis cómodamente sentados. Es una broma, no, que nadie se vaya, por favor, ¿eh? Al menos hasta dentro de un ratito. Esta carpeta tan enorme que veis no son las notas de un mensaje ni de todos los mensajes, es un manual de la empresa donde yo trabajo. Y este manual nos dice cómo funciona la máquina, nos dice qué software tiene, cómo se instala, nos dice también todas las piezas que tiene cada pieza, nos dice cómo es su código, cuál es su código, y nos dice dónde está, y cómo se coloca, y cómo se cambia. Y también nos da una lista de errores. Todos los errores que puede dar la máquina están aquí. Y también la solución. Al menos esa es la teoría, ¿vale? ¿Y qué ocurre con nuestra vida? ¿O qué ha ocurrido con nuestra vida? ¿Qué puede ocurrir con nuestra vida? Pues a lo largo de años y años quizás de cristianos, de creyentes, de seguir a Jesús. Pues que muchas veces queremos tener un manual en vez de tener la Biblia. Y hay muchísima diferencia. Vamos a hacer el cambio, vamos a poner la Biblia y vamos a poner este manual aquí en la mesa para que lo podáis ver todos, porque haremos alguna referencia a él. Bueno, ¿veis todas las páginas que tiene, ¿verdad? Bueno, pues muchas veces tratamos a Dios, tratamos la Biblia como si fuese nuestro manual y queremos soluciones mágicas, queremos soluciones rápidas, permitidme esta expresión, en cuanto a saber la voluntad de Dios. Queremos saber qué carrera estudiar y queremos encontrar en las palabras de la Biblia, en las páginas de la Biblia. Queremos que Dios confirme si ese chico que nos gusta o esa chica que nos gusta, si va a ser pues la pareja que Dios tiene preparada para nosotros. Y queremos pues siempre ese tipo de respuestas rápidas. Pero la Biblia y Dios no funciona así, ¿verdad? Porque Dios no quiere que tengamos la Biblia como un manual, aquel que acudimos cuando tenemos una urgencia y nos da una solución inmediata, sino que Dios lo que quiere es tener una relación íntima, personal, continuada, diaria, con cada uno de nosotros. Y ahí es donde está la voluntad de Dios. Dios no está interesado en que vayamos a la Biblia como cuando vamos al supermercado, con la lista de la compra, coger lo que necesitamos y salir corriendo. Dios quiere tener un encuentro diario con cada uno de nosotros. Quiere tener una relación tan estrecha que nos ha adoptado como hijos. Y lo podemos leer en Gálatas 4:7, lo tenemos ahí. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Esta es la relación que Dios quiere con cada uno de nosotros, de un padre a un hijo. Y esta relación que Dios quiere con nosotros es la relación que podemos leer a través de todas las páginas de la Biblia. En los dos primeros capítulos de la Biblia, en Génesis, vemos cómo Dios crea absolutamente todo y crea al hombre y a la mujer, y vemos a Dios relacionándose con Adán y con Eva. Vemos cómo Dios le presenta la creación y cómo la deja en sus manos. Y en esos dos primeros capítulos podemos ver cómo Dios se relaciona con el hombre. Y eso es lo que Dios quiere. Si avanzásemos en la lectura en el Antiguo Testamento, podríamos detenernos en multitud de pasajes. Y vemos cómo Dios
busca tener esa relación con el hombre. Podríamos ver cómo Dios busca a Abraham, cómo Dios llama a Abraham y cómo tiene comunión con él, hasta el punto de que la propia Biblia dice que Abraham es el amigo de Dios. Lo vemos en el segundo libro de Crónicas. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Es considerado un amigo eterno, Abraham y Dios. Cuando Dios llama a Moisés desde la zarza y comienza esa relación íntima con él y una comunión con él especial, podemos leer en Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, como hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y así podríamos seguir por multitud de personajes en el Antiguo Testamento, por cada escritor del Antiguo Testamento, por cada profeta, y veríamos cómo Dios tuvo y tiene una relación especial con cada hombre, con cada mujer. Y lo haría así, de manera individual, pero también de manera colectiva, con el pueblo. Y podemos leer en Zacarías, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a mí, toca a la niña de su ojo. Se está refiriendo a su pueblo Israel. Y se está refiriendo a cualquiera que os toca a vosotros, está tocando lo más delicado, lo más preciado que tengo. Y Dios es así como nos ve. Nos ve únicos, nos ve especiales, nos ve sus hijos, somos su pueblo. Y si continuásemos por el Nuevo Testamento, veríamos que Dios es el que ha tomado la iniciativa en buscarnos, en salvarnos y en tener comunión con cada uno de nosotros. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre, porque Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos alejados de Dios, éramos sus enemigos, y Dios toma la iniciativa una vez más y viene a buscarnos y viene a salvarnos. Leemos los evangelios, podemos leerlos y podemos observar a Jesús llamando a sus discípulos. Dice: venid en pos de mí, seguidme, estemos juntos. Quiero tener comunión con cada uno de vosotros. Jesús es el maestro de maestros. Y sin duda, enseña a sus discípulos, enseña a las multitudes, lo hace con autoridad, con la autoridad del mejor maestro y también con la humildad y la cercanía del mejor maestro. Podemos leer cómo Jesús se relaciona con sus discípulos, cómo viaja con ellos, cómo va a fiestas religiosas con ellos, cómo va a fiestas sociales. Vemos a Jesús en una boda y vemos a Jesús en el día a día, que muchas veces cuando leemos las páginas de la Biblia quizás la leemos con ese viaje imaginativo que hacemos a las superproducciones de Hollywood, que eran unas películas con unos diálogos muy pausados, muy lentos, sin ninguna acción, y quizás vemos así la vida de Jesús. Pero os invito a que releamos esos evangelios, releamos la vida de Jesús y veamos cómo los evangelios están llenos de ritmo, llenos de acción, llenos de un Jesús vivo, un Jesús dinámico y un Jesús que está buscando permanentemente tener una relación con sus discípulos y con aquellas personas que le siguen. Jesús incluso en alguna ocasión se acerca a sus discípulos y le dice: ¿qué dicen las personas que soy yo? Esto no lo hacía por curiosidad ni para vanagloriarse. Jesús es el Hijo de Dios, lo conocía todo, pero quería interactuar, quería tener una relación con sus discípulos. Y bueno, le dan todo tipo de respuestas y finalmente dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro, siempre el más rápido, ¿verdad?, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto tampoco necesitaba Jesús escucharlo de la boca de Pedro ni de ningún discípulo. Quería que ellos fuesen conscientes de quién es Jesús y de qué tipo de relación Jesús quiere tener con ellos y con cada uno de nosotros en el día de hoy. Jesús es un maestro que se sincera con sus discípulos. Muchos de los maestros de los rabinos del tiempo de Jesús eran inalcanzables para sus discípulos. Ellos estaban en un escalafón muy por debajo. Jesús no. Jesús era el maestro de maestros, un maestro cercano. Y se sincera con sus discípulos.
Y le dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y podríamos seguir así y recorrer los cuatro evangelios y ver el libro de Hechos de los Apóstoles y las epístolas también, y seguir viendo cómo Jesús es el maestro de maestros, que quiere tener relación con cada uno de nosotros, que quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Veríamos a los discípulos preguntar a Jesús. Veríamos a Jesús compadeciéndose de las multitudes, como ovejas que no tienen pastor. Veríamos a Jesús rodeado de niños, algo impensable para un rabino, ¿eh? Y por eso sus discípulos querían quitarlos de medio. Y Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. Porque Jesús quiere tener una relación, quiere tener comunión con los niños, con los mayores, con los hombres, con las mujeres, con todos. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos estábamos perdidos. También en los evangelios podríamos encontrar a los enemigos de Jesús, a esos líderes religiosos, a esos poderosos, a esos sabios, en su propia sabiduría, enfrentarse a Jesús en vez de aprender de Él y preguntarle para intentar que cayese en alguna trampa. Y exigían pues un manual como este, ¿verdad? Y le decían, ¿cuál es el mandamiento más importante? Para que Jesús, como si fuese un manual, les diese una respuesta. Y Jesús en esta ocasión se la da. Pero también en otra ocasión le llevan una mujer que había cometido adulterio y le dicen, ¿qué hacemos con ella? Porque querían que Jesús tropezase, no querían tener una relación con Jesús. Y el secreto no está en seguir un manual, el secreto no está en ir a ver qué dice hoy ese manual para ese problema, el secreto está en vivir a Cristo. Y Jesús es muy claro cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Dejemos de buscar en la Biblia, como si fuese un manual, estrategias ganadoras para nuestra vida, para crecer allí donde estamos, en el trabajo, en el instituto, en la carrera, en donde sea. Dejemos de buscar soluciones automáticas y mágicas y busquemos en la palabra a Jesús. Aprendamos del Maestro. Aprendamos cómo Jesús trataba a sus discípulos. Cómo Jesús nos trata hoy a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Aprendamos de Él para comportarnos como Él. La palabra de Dios nos dice, Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pues si su ejemplo está en la Biblia, acudamos a la Biblia para ver cómo vivió Jesús, para vivir como Él. Ese es nuestro reto. Y para ver a Jesús así, en acción, cómo trataba a las personas, podemos elegir prácticamente cualquier capítulo de los evangelios. Y en esta mañana me gustaría ver un pasaje que lo encontramos en Juan 4, que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Vamos a leer los primeros 26 versículos, es un pasaje largo. Evidentemente no vamos a pararnos en cada versículo para ver qué es lo que nos dice. Vamos a ver una panorámica y vamos a extraer algunas enseñanzas acerca de este pasaje. Juan capítulo 4 y versículo 1. Dice así, cuando Jesús, el Señor, entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En este pasaje extenso vamos a ver tres cosas. En primer lugar, vamos a ver la situación, vamos a ver el contexto. En segundo lugar, vamos a ver el encuentro de Jesús con la mujer. Y finalmente vamos a ver la declaración final de Jesús. Nos encontramos a Jesús viajando y nos dice que Jesús sale de Judea y se va a Galilea porque empezaba a tener excesiva fama en Judea. Y esto le iba a acarrear oposición por parte de los líderes del pueblo de Israel, una oposición prematura. Y Jesús, para evitar este asunto, vuelve a Galilea, donde había estado. Y nos dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Y este versículo nos puede parecer un poco extraño, porque no era necesario pasar por Samaria. De hecho, muchos judíos evitaban pasar por Samaria, porque, como hemos leído, los judíos y los samaritanos no se trataban. Después veremos un poquito por qué. Para viajar desde Judea, desde el sur hacia el norte, los que habéis traído la Biblia y ya tenéis unos cuantos años, teníamos la costumbre de echar mano de los mapas, ¿verdad? Y ahí podíamos ver, pues, situar las ciudades y todo esto. Ahora, con las Biblias, la ventaja es que podemos consultar muchas versiones, pero los mapas están un poquito más escondidos, ¿verdad? Pero bueno, Judea está al sur, Galilea está más al norte, y los judíos, muchos de ellos, optaban por un camino que era mucho más largo. Tenían que cruzar el Jordán, viajaban hacia el este, subían por la otra orilla del Jordán y al llegar a Galilea lo volvían a cruzar. Había otros que optaban justo por el camino contrario. Venían hacia el Mediterráneo, o sea, hacia el oeste, subían por la costa y volvían a girar hacia Galilea. Y los menos eran los que hacían el viaje más corto, que es el viaje que emprendió Jesús, de Judea a Galilea, pues prácticamente una línea recta. El viaje más corto, quizás el más incómodo, porque se encontrarían con unos vecinos con los que no se llevaban muy bien. Pero a Jesús le era necesario, no porque necesitaba llegar rápido, no porque tenía prisa, le era necesario porque necesitaba encontrarse con esta mujer. Porque Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Tengo también otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y Jesús precisamente es lo que hace. Va a buscar esas ovejas que no son del redil de Israel. Va a buscar a cada uno de nosotros. Y por eso pasa por Samaria, para encontrarse con esta mujer. Bueno, los samaritanos, vamos a hacer un poquito de historia muy rápida, muy resumida, de quiénes eran estas personas, estos samaritanos. Después de la muerte del rey Salomón, en los días del rey Roboam, el reino de Israel se divide en dos partes, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte pasa a llamarse en la Biblia el reino de Israel,
Y su capital está en Samaria, y el reino del sur pasa a llamarse el reino de Judea, y su capital está en Jerusalén. Nos dice la Biblia que ninguno de los reyes de Israel, ninguno fue un buen rey. Ninguno de ellos fue fiel a Dios. Todos cometieron multitud de pecados e hicieron cometer multitud de pecados a su pueblo. Y por ello, en el año 721 a.C., fueron conquistados y fueron llevados al cautiverio por el rey de Asiria. Entonces, la mayoría de los israelitas fueron deportados, los llevaron a otras partes del imperio, y algunos de ellos quedaron ahí e intentaron rebelarse. Al intentar rebelarse, lo que hicieron fue deportar a más de ellos y trajeron habitantes, pues, del resto del imperio hacia Israel. Pero el pueblo de Dios es el pueblo de Dios y Dios actúa. Y nos dice la Biblia, en el segundo libro de Reyes, que Dios mandó leones para devorarlos. Y esta gente sintió miedo y tuvo mucho miedo. Y habló con el emperador y le dijo: mira, tenemos este problema, nos están devorando, y esto es porque no conocemos al Dios de esta tierra. Necesitamos conocerlo para que el Dios de esta tierra no se enfrente con nosotros. Entonces el emperador mandó a un sacerdote para que les explicase la ley, y montaron todo lo que es el culto israelita. ¿Qué pasó? Pues que estos samaritanos, estos colonos, adoptaron parte del ritual de Israel, pero no dejaron a sus dioses ni dejaron su culto. Entonces hicieron un poquito de mezcla de los dos e instauraron, pues, el culto en el monte Gerizim. Además, los samaritanos solo reconocían el Pentateuco como palabra de Dios, y evidentemente se habían ido mezclando colonos con israelitas, y habían, pues, producido familias mixtas, matrimonios mixtos, y todo, y por todo esto había una mala relación entre los israelitas, que se creían superiores y una estirpe más pura, con los samaritanos. Y por ello, pues, los judíos no querían pasar por Samaria y no tenían excesivos tratos. Y vemos el encuentro de Jesús con la mujer en los versículos del 6 al 25. Y en esos pocos versículos vemos la humanidad de Jesús, vemos a Jesús el hombre y vemos a Jesús el Hijo de Dios. Juan, en muchos de sus capítulos, hace esto: nos presenta a Jesús como el hombre y nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios Todopoderoso. Y vemos, como Juan nos presenta, que Jesús estaba cansado, estaba del camino. Quizás hacemos volar nuestra imaginación y hacía mucho calor, como hemos tenido en este verano, y estaba cansado y tenía sed. Y estaba tan cansado que se sentó al lado del pozo. Sus discípulos se habían ido a una ciudad cercana, a Sicar, una ciudad muy cerquita, a comprar alimento para comer. Y en ese tiempo, en ese impasse, llega una mujer. Llega esta mujer que nos presenta el texto, y ella llega al pozo a sacar agua, como todos los días, saca el agua del pozo, y en ese momento Jesús le pide de beber. Y vemos a Jesús también en estos versículos como el Hijo de Dios, como aquel Dios que nos conoce íntimamente, que sabe lo que hay en nuestra vida, que sabe lo que hay en nuestro corazón. Cuando Jesús le dice: bien has dicho, no tienes marido. Jesús no, como hombre no la conocía, y esta mujer no conocía de nada a Jesús. Pero Jesús, el Hijo de Dios, conoce el corazón de esta mujer y conoce tu corazón y conoce mi corazón. Jesús conoce y testifica de la vida de esta mujer. Y Jesús le pide de beber. Y le dice a la mujer: dame de beber. Una vez más Jesús nos muestra su sabiduría. Os pido que leáis los evangelios con una visión nueva, con una visión renovada, y veamos cómo Jesús interactúa con las personas, con sus discípulos, con aquellos que tienen necesidad, cómo Dios se preocupa por cada uno de ellos. Y vemos cómo Jesús, en su sabiduría, en su maestría, como el gran maestro que es, comienza una conversación con esta mujer. Y habitualmente, cuando queremos entablar una conversación con alguien que no conocemos, al menos hay dos formas buenas de entablar una conversación. Hay unas cuantas malas, con la cual no vamos a tener éxito y las vamos a dejar de lado, pero al menos hay dos buenas. Y una de ellas es
acercarnos a esa persona y hacerle un favor. Por ejemplo, vamos en el autobús y vemos que entra una persona mayor o una embarazada y le cedemos el asiento. Esa persona a la que estamos favoreciendo va a estar a favor de nosotros también. Va a tener un trato empático con nosotros y vamos a poder entablar una conversación porque le hemos hecho un favor. La otra manera de entablar una conversación es justo la contraria, y es pedir un favor. ¿Quién de nosotros no se ha perdido estando de vacaciones o de viaje y ha necesitado ayuda y le ha pedido a alguien, mira, esta calle donde está, o tal comercio, o tal sitio, y cuántas veces nos han dicho, ah, no te preocupes, te acompaño? Han empatizado con nosotros. Cuando la gente ve una necesidad, cuando las personas ven una necesidad, normalmente empatizan. Y ahí podíamos empezar una conversación. Y Jesús es lo que hizo. Jesús tenía sed, Jesús estaba cansado, y le pide a la mujer samaritana, dame un poquito de agua, de esa agua que ha sacado del pozo. En los tiempos bíblicos, los hombres no hablaban con las mujeres, al menos en público. No hablaban ni con su mujer en público, la mayoría de las veces. Y esta mujer se sorprende de que un hombre hablase con ella, de que un judío, que se creía superior, hablase con ella, con una mujer samaritana. Y aún encima le está pidiendo que le dé de beber. Además, Jesús no tenía un cántaro, no tenía un vaso, no tenía nada para beber. Tenía que utilizar los utensilios de la mujer samaritana. Y todos recordamos lo escrupulosos que son los judíos a la hora de ponerse a comer. Se tenían que lavar muchas veces de una manera ceremonial las manos y tenían que tener lavados de una manera muy especial también los platos y los vasos. Y Jesús estaba dispuesto a compartir, a que la mujer samaritana compartiese sus utensilios. Y esto a la mujer samaritana le sorprendió. Le sorprende, pero quiere escuchar a Jesús, quiere escuchar más. Jesús, evidentemente, como el maestro de maestros, tiene un poder que atrae. Y esta mujer quiere seguir hablando con él. Y lo vemos en la conversación de los versículos 10 al 25. Y vemos cómo la mujer pregunta y cómo Jesús reconduce la conversación, porque es el maestro de maestros. Jesús no le habla de esa sed natural que cada uno de nosotros tenemos, sino que le habla de esa sed espiritual que cada uno de nosotros también tenemos. Pero es esa sed la que Jesús vino a saciar. Jesús le habla de un don, de un regalo. Y dice, si conocieses quién es el que te habla, el don que estoy dispuesto a darte, y eso es un regalo que lo único que hay que hacer es aceptarlo. Sin duda, Jesús, a través de la conversación, va guiando a la mujer, va haciendo que ese corazón se vaya abriendo. Y le va mostrando cómo de esa sed natural, de esa sed física, hay que ir avanzando hacia esa sed espiritual, hacia esa necesidad de buscar y de encontrar y de relacionarnos con Dios. Y le dice, es cierto que tienes sed física, es cierto que venir al pozo a buscar agua es un esfuerzo, es un trabajo. Pero te hablo de la sed del corazón, de la sed de Dios, de la sed espiritual, de la sed que debemos mostrar cada uno de nosotros. Y una vez más vemos que necesitamos tener esa relación con Dios, diaria, continua. ¿Para qué? Para que esa fuente interior de la que habla Jesús no deje de brotar, para que sea una fuente viva, un manantial vivo. Y Jesús le dice, esto es un don, es un regalo, acéptalo. Pero una vez que lo aceptamos, una vez que somos hechos hijos de Dios, una vez que Dios nos adopta, como hemos leído en Gálatas, necesitamos llevar una vida que agrade a Dios, una vida recta. Y esto es el llamamiento que Jesús le hace a la mujer. En los versículos 16 al 18 dice, llama a tu marido. Y esta mujer es honesta, es sincera, y le dice, no tengo marido. Y no le da más explicaciones, quizás no quiere ahondar en su vida, en su situación, quizás está dolida, quizás sabe que su vida a Dios no le agrada. Pero Jesús le dice, es cierto, has sido sincera, has sido honesta,
has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Y Jesús señala el pecado en la vida de esta mujer y muchas veces señala nuestro pecado, pero no con un dedo acusador, no para hacernos sentir mal, no para aplastarnos bajo su ira, sino todo lo contrario. Él llama nuestra atención, él señala nuestro pecado y después señala la cruz. Ahí obtenemos el perdón. Y eso es lo que Jesús le quiso mostrar a la mujer samaritana. Esta mujer llevaba una vida desordenada, una vida que no agradaba a Dios. Y Dios le dice: aquí estoy, ven. Quiero tener una relación, una comunión diaria, real, sincera, contigo. Y esto hoy nos lo dice a cada uno de nosotros también. Y la mujer parece que desvía un poquito la conversación, porque comienza a hablarle de adoración, ¿verdad? En los versículos del 19 al 25, y le dice: bueno, nosotros adoramos aquí, vosotros decís que en Jerusalén. Es cierto, posiblemente que a la mujer le duela esa situación e intente evitar seguir hablando de ella. Pero también es cierto que reconoce a Jesús como un profeta. Dice: bueno, si tengo un profeta adelante, voy a aprovechar. Tengo dudas. ¿Dónde tengo que adorar? Porque vosotros decís una cosa, nosotros decimos otra. Y le pregunta. Y Jesús responde en los versículos del 19 al 25 y dice, y le habla acerca de la verdadera adoración. Y Jesús profundiza en ese tema, en el de la verdadera adoración. Y nos dice primero dónde adorar. Dice: mira, llega el momento y es ahora, ni en Jerusalén, ni en Jericín. Hay que adorar donde estés. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Allá donde nos encontremos, en la iglesia, en el supermercado, en el instituto, en el trabajo, somos adoradores. Porque la adoración no es una acción que hacemos todos los domingos de tal hora a tal hora. La adoración debe ser nuestro estilo de vida. Y es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Ya no necesitamos desplazarnos, ya no necesitamos ningún intermediario entre Dios y cada uno de nosotros. Podemos leerlo en Hebreos, capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por lo tanto, adoremos en todo momento, seamos adoradores. Y adorar en todo momento no quiere decir darle gracias a Dios por algo malo que nos ocurra, por estar enfermos, por un accidente que hayamos tenido. Adorar a Dios muchas veces es reconocer que Dios es Dios. Que a pesar de las circunstancias, quizás que no nos gustan, quizás de los problemas que tengamos, por encima de todo eso está Dios controlando absolutamente todo. Él es el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Y Jesús, después de decirle dónde adorar, que es donde estés, le dice cómo adorar, versículo 22. Y la Biblia realmente habla muy poco acerca de las formas externas de cómo adorar. Hay personas que van a la iglesia con traje, corbata, cuando cantan canciones ni se mueven porque creen que el respeto a Dios es lo que exige, casi casi a lo mejor ni pestañean. Luego hay otros que levantan sus manos, que saltan, que bailan, porque creen que a Dios eso le agrada. Y realmente podemos decir que las dos cosas le agradan a Dios. Porque Dios no es un Dios de formas. Dios es un Dios que ve el corazón. Y Jesús mismo lo dijo. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba
a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios ve nuestro corazón. Podemos estar firmes, con corbata, bien peinados, o podemos estar pues en chanclas, pantalón corto y con las manos levantadas y danzando y alabando a Dios. Dios lo que va a ver es nuestro corazón. Y Jesús es muy claro, conoce nuestro corazón, y lo importante no son las formas, no es lo que los de alrededor ven, es lo que Dios ve. Lo importante es vivir a Cristo, es que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Y Jesús sigue con la explicación a la mujer samaritana y nos habla de verdaderos adoradores. Y si hay verdaderos adoradores, es que hay falsos adoradores. Y Jesús mismo lo dijo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un recaudador de impuestos. Uno era un hombre con una fama intachable, era un líder del pueblo, y el otro era, pues, alguien de dudosa reputación. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí. Oraba para sí. De esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que ese descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Mira, quizás puedes tener la mejor voz de toda la iglesia. Quizás puedes cantar cualquier estilo, puedes tener una puesta en escena súper elegante, puedes emocionar con tu voz y con tus canciones. Pero si todo esto lo haces para emocionarnos, simplemente para que te reconozcamos, lo bien que lo haces, no estás adorando, eres un falso adorador. Mira, quizás cantes muy mal, quizás cantes fatal, quizás no seas capaz de dar ni una nota en su lugar. Yo te entiendo, soy de esos. Yo soy de los que canto bajito para no molestaros. Pero Dios no se fija en eso. Dios se fija en mi corazón y en tu corazón. Se fija en si eres un falso adorador o un verdadero adorador. Y Jesús busca verdaderos adoradores. Jesús busca que derrames tu corazón en la presencia de Dios. Jesús busca y está interesado en los verdaderos adoradores. La verdadera adoración. La verdadera adoración es la que se hace en espíritu y en verdad. La verdadera adoración es la que se hace en espíritu, porque Dios es espíritu, porque Dios quiere que le adoremos con nuestro espíritu, porque nuestra adoración es una adoración espiritual, es con nuestro cuerpo, como dice Romanos 12:1, pero es una adoración espiritual. Y debemos hacerla en verdad, y quiere decir con sinceridad, pero quiere decir también conociendo lo que adoramos. Necesitamos conocer a Dios, por eso necesitamos tener una relación diaria con Él, por eso necesitamos tener esa fuente interna. Y la mujer samaritana abre su corazón y le dice: yo sé que va a venir el Mesías y que nos va a declarar todas estas cosas. Y finalmente Jesús le dice: yo soy el Mesías, el que habla contigo. Y Jesús hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros: yo soy el que habla contigo. Yo estoy buscando verdaderos adoradores, adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué vamos a responder a Jesús, que está buscando adoradores en espíritu y en verdad? Quizás unos tendrán que responderle: Jesús, sálvame, porque no te he conocido hasta hoy. Otros dirán: Jesús, quiero conocerte más, quiero adorarte en espíritu y en verdad. Otros quizás dirán: Jesús, he estado utilizando la Biblia como si fuese un manual, buscando respuestas automáticas y mágicas, en vez de buscarte a ti y buscar comunión contigo. Pero todos, absolutamente todos, tenemos que decir: Cristo, necesito que seas el centro. Cristo, nada importa más que tú.
El centro de mi vida, sé Jesús. El centro de tu iglesia, sé Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo, sé el centro. De mi vida eres tú. Sí, Jesús, mi vida eres tú. Vamos a cantar esta canción, vamos a hacerla como verdaderos adoradores. Que el Señor nos bendiga.